The following is a production of New Mexico State University. Bienvenidos a otro episodio de Long Live La Familia, nuestra telenovela de nutrición que nos habla no solamente al corazón, sino también al estómago. Yo me llamo Carrie Bachman y les voy a acompañar durante nuestro episodio de hoy. Si ustedes han estado antes con nosotros, ya conocen más o menos el formato. Vamos a ver un episodio que tiene tres segmentos. Y entonces eso nos va a dar tiempo para hablar juntos y pensar en qué podemos hacer con nuestra propia vida acerca de lo que hemos visto. Nuestra telenovela hace enfoque en esta familia, la familia Sierra. Y hoy, específicamente, el episodio se trata de Grandpa Johnny y Grandma Juanita y sus amigos. El episodio se llama A Mi Edad, or At My Age. Y como pueden adivinar, vamos a tratar de asuntos acerca de la gente mayor, de la tercera edad. Ustedes me pueden preguntar, pero yo soy joven, entonces eso no me importa. Pero todos nosotros tenemos parientes, vecinos, amigos mayores. Y así es importante entonces pensar en sus necesidades nutricionales. Y si usted es una persona mayor, entonces mucho mejor aún. Ustedes darán cuenta que esta telenovela aparece en inglés y español, una mezcla. Pero no le preocupe si no habla inglés. Usted puede entender todo perfectamente bien, así aprender tal vez un poquito de inglés. En este episodio vamos a preparar también una receta. Y el alimento más importante de la receta es el salmón. Vamos a hacer como un aderezo de salmón. Es muy apropiado para la gente mayor, además de todo el mundo. Mientras veamos este primer segmento, quiero que pongan atención en las actitudes, los hábitos de los personajes. ¿Cuáles son buenas y cuáles no son tan buenas? Vamos a ver. Pues este, Ricardo and his wife had a fight. Becky lo echó de la casa, and now he's like this. ¿Y qué le está hablando así tan feo a la Becky? No, I think he's talking to a client. Aún de vacaciones, sus clientes siguen llamando. Ay, qué tal, Hugo. These young people don't know anything. ¿Verdad, Johnny? Vente. Don't forget to drink your water. Hello, viejitas. Ahorita les ganamos. We're gonna walk twice as far as you. Slow poke. I'm here, ladies. Pensé que ya se fueron. Hi, mija. I thought you weren't gonna make it. Normalmente eres la primera aquí. The bus was late. Se le ponchó una llanta. Pues apúrate, Cynthia. Let's finish our 3 miles so we can go eat. Además, quiero ganarle a Don Sebastián. Ay, Sarita doesn't even know you're racing him. Yeah, I think so. Juanita, ¿dónde vamos a comer después de caminar? Conozco este lugar donde hacen un menudo exquisito. Menudo, no one makes it at home anymore. Amanda siempre lo compra en Antonio's restaurant. All my daughters know how to make menudo. También les estoy enseñando a mis nietas. Well, Monique might be ready to learn, but your other granddaughter, Sylvia? Sara, ¿piensas que debemos invitar a los hombres a desayunar?
con nosotras? No, let's make it a ladies' breakfast only. Sebastián doesn't eat breakfast. Me sorprende que coma en absoluto. Well, he's always so busy with all his little hobbies, estudiando para su GED, and at his age, why bother to get a high school degree? Ladies, vámonos. We can talk as we walk. ¿Cuáles hábitos saludables vieron en ese segmento? Pues primero, Johnny y Juanita están caminando con sus amigos. Hacer actividad física es muy importante, no importa la edad. Y hacerlo también con amigos es bueno. Muchas veces la gente mayor no vive con mucha gente. Tal vez la esposa se ha muerto, los niños viven muy, muy lejos. Y es importante entonces buscar apoyo social. Habían también algunos hábitos no saludables, ¿verdad? Por ejemplo, Ricardo, el joven en el video, lleva una vida con mucho estrés, no hace ejercicio, tiene problemas con la esposa, trabaja mucho. Él podría aprender un poquito de la gente mayor. Pero Sebastián, el amigo de Johnny, no come desayuno. Eso es una práctica no muy saludable. Ya sabemos que el desayuno puede ser la comida más importante en el día. Otra cosa que ustedes pueden practicar para tener buena salud es siempre lavarse las manos antes de comer y de preparar cualquier comida. La gente mayor realmente puede tener muchos problemas con enfermedades transmitidas por alimentos. Así que lavarnos las manos y mantener una cocina limpia siempre es muy importante. Ok, entonces vamos a empezar con nuestra receta con este ingrediente acá. Se llama queso crema y viene en muchos tipos diferentes. Estos dos aquí son sin grasa. Esta marca de la tienda cuesta menos normalmente. Además, hay marcas con grasa y algunos en el medio que tienen menos grasa. ¡Wow! ¿Cuántos tipos diferentes? Lo que yo aconsejo para esta receta es utilizar el queso crema bajo en grasa o sin grasa, porque sale perfectamente bien. Puede ser para un pie, se necesita un queso crema con más grasa, pero es bueno siempre saber cuál va a funcionar en su receta. Ok, vamos a echar el queso crema aquí en nuestro plato hondo. Eso ha estado algún tiempo a temperatura ambiente, así que no está muy dura. Luego, vamos a echar un poquito de cebolla roja. A mí me encanta esta cebolla por el color tan bonito que tiene, además un saborcito dulce que lleva. También ustedes podrían utilizar cualquier tipo de cebolla, de cebolleta. Vamos a echar 3 cucharadas más o menos. Yo lo tengo picado aquí, no muy pequeño, porque me gusta el crujiente que tiene. Luego está el jugo de limón, y ya he exprimido aquí un poquito. Vamos a echar 1 cucharada. Y si ustedes quieren echar más, pueden echar más, pero siempre tomando en cuenta que va a salir más aguado el aderezo. Ok, ahora lo que falta, un poquito de especie. A mí me encanta el chile colorado. Esto viene de una finca de un amigo mío. Y bueno, tiene sabor muy picante, pero también sabor bueno a chile. Así que uno no pica solamente, sino que tiene sabor. Vamos a echar 1/4 cucharadita. Ustedes pueden echar menos o más, dependiendo del gusto. Y aquí entonces tenemos 4 ingredientes para nuestra receta. Vamos a, entonces, ahora machacar un poquito
Ustedes ven qué fácil es, ¿eh? Este machacador, en vez de sacar el mixer, algún implemento que uno tiene que lavar a mano, eso sí es más fácil. Y como se dan cuenta, el queso crema está a una, tiene una consistencia bien suave ahora. Ok, ya está más o menos mezclada. Y lo ponemos aparte por ahora. En este próximo segmento, quiero que ustedes pongan atención en los obstáculos que se ponen a la gente mayor en cuanto a tener una buena salud. ¿Cómo tienen de todo en este buffet? What a lot of food. What are you getting, Sarita? Mi menudo, un poquito bacon. No sweet rolls. I don't like fruit all that much. Oh, me encantan estas frutas. I'd like some fruit, but my teeth. Nomás puedo comer pancakes y huevos. Bam. On the way home, we need to stop and get masa for tamales. I'll make them tomorrow. ¿Cómo le gustan tus tamales? Imagínate, mi abuelita ya va a cumplir 90 años. You sure are excited about your grandmother's birthday, aren't you? Can you imagine all the stories she has to tell? Durante la celebración, ¿por qué no le preguntas que si te cuenta otra? I swear, you're 5 years old around her. ¿Estás segura que no quieres poquita piña? Ay, Juanita, I would love some, pero me duelen los dientes. De todos modos, thanks. That's why apple juice is the perfect fruit. No need to chew. No se necesitan otras frutas, no más un vaso de jugo de manzana. Ay, ¿de dónde sacas estas ideas, Sarita? The permit says we need a variety of everything within each food group. Tú y tu pirámide. Esta cosa no es para nosotros. Yes, all people like us can't take that many servings. La pirámide es nada más para los jóvenes, porque ellos están creciendo todavía. Amor. Have you noticed that your grandmother isn't eating very well recently? ¿Qué dijiste? ¿Que mi abuelita no está comiendo bien? ¿Por qué dices eso? I don't know. I think her arthritis is getting worse. Así que no hace las cosas que hacía antes. And she lives alone, too. A lo mejor piensa que cocinar para una persona es mucha molestia. Maybe. Cynthia, you hardly touched your food. ¿Estás segura que no te va a dar hambre después? ¿Para qué son esas pastillas? I ordered these nutrition pills from an infomercial. Cuestan un poco, pero me dan toda la nutrición que necesito. ¿En serio? Nowadays, if my stomach's bothering me, I don't even need to eat. Ay, Cynthia. Why are you wasting your money? Vamos a tener que hablar a solas después. ¿Ustedes vieron algunos obstáculos a la buena salud? Primero, claro, hay obstáculos físicos. Por ejemplo, la amiga de grandma, Sarita, ya no puede comer fruta porque le duelen los dientes. Entonces, la mamá de Bob tenía problemas de artritis, así que no podía abrir las latas y las jarras. También hay obstáculos psicológicos. Por ejemplo, cuando uno vive solo, nos parece difícil hacernos una comida para una sola persona. Por eso es importante salir a buscar amigos o otras personas con quien comer de vez en cuando. Además, hay obstáculos intelectuales o de información incorrecta.
Ustedes vieron que Sarita estaba tomando pastillas. Creía que no necesitaba comer casi porque las pastillas le daban todo lo que necesitaban. Eso realmente es un peligro. Si usted tiene una información acerca de pastillas, es importante preguntarse al proveedor de servicios médicos. Otra cosa que vimos es la discusión sobre la pirámide de alimentos. Mucha gente mayor piensa que la pirámide no sirve para ellos porque dice que deben comer muchas porciones de muchos grupos de alimentos diferentes. Vamos a hacer ahora énfasis en el grupo de los panes y los granos. Dice aquí abajo que uno debe comer 6 a 11 porciones de este grupo. ¿Y cómo se puede entonces llegar a 6 porciones? Parece mucho, ¿verdad? Primero, hay que pensar en qué cuenta como una porción. Por ejemplo, una rebanada, un pedazo de pan, cuenta como una porción. Así que uno puede llegar fácilmente a tener 6 en el día. Vamos a ver cómo. Primero, en el desayuno uno puede comer un poquito de cereal, como bocadillo, un pan tostado con café, con el almuerzo, un burrito. Así llegamos ya a 3 porciones, ¿verdad? El bocadillo de la tarde, galletas saladas con queso, otra porción. Y para la cena, arroz con el pollo y verduras, una porción. Y para postre, pudín de pan, una porción. Así uno puede llegar fácilmente a 6 porciones durante un día. La gente mayor suele necesitar menos calorías que las personas más jóvenes. Así que es muy importante hacer énfasis en comidas y alimentos que tengan muchos nutrientes. Y por eso tenemos aquí el salmón. Vamos a usar hoy salmón de lata. Y cuando abrimos la lata, necesitamos escurrir el líquido. Así, porque si no, entonces sale muy aguado el aderezo. Entonces, lo que hacemos es ponerlo sobre un plato y luego con dos tenedores o también con los dedos bien lavados, claro, separamos el salmón. Lo que vemos de inmediato es muy interesante. Ustedes verán aquí lo que parecen huesos, y sí son. Muchas veces la gente le quita el hueso pensando que no se puede comer, pero en este caso el proceso de enlatamiento se hace al hueso ser comestible. ¿Ustedes ven que ya es muy suave? Entonces, ¿por qué comernos el hueso? Por el calcio que lleva. La gente mayor suele a veces tener problemas tomando leche, así que comer este hueso es una buena manera de conseguir calcio. Esta parte es la piel y es perfectamente bien para comer, pero en nuestro aderezo de hoy no queremos un color tan negro, así que vamos a ir quitándolo. Pero normalmente yo me lo como así. No hace ningún tipo de daño. El salmón es muy buena comida porque lleva mucha proteína. Además, tiene grasas saludables para el corazón. Es como las sardinas en ese sentido. Y a mí me gusta más el salmón de lata porque así yo estoy ayudando a los pescadores pequeños que viven en el Pacífico y en Alaska. El salmón que compramos en el supermercado fresco no viene de esa área. Ese salmón es más bien producido. Ese salmón no es tan saludable porque viene como de una finca de salmón. Así que es bueno comprar el salmón enlatado porque es más saludable para el corazón y ayuda más al medio ambiente. Además, entonces uno puede comprar una lata de este salmón y comer lo que quiera y entonces conservar el resto en la nevera, en el refrigerador. Congelarlo. Ok, ya tenemos todo
el salmón aquí y vamos a ir echándolo a nuestro aderezo. Mira, una lata de salmón y cuánto pescado sale. Muchísimo, ¿verdad? El salmón no tiene un sabor muy fuerte, así que es perfecto para las personas que piensan que no les gusten los pescados, ¿eh? Si a ustedes les gustan el atún, le va a gustar. Y luego, el último ingrediente para este segmento se llama rábano picante, o en inglés, horseradish. Eso es algo que viene realmente de Europa, del norte. Mucho se usa mucho en Rusia, tal vez. Entonces, echamos esta raíz. Así, dos cucharadas, porque a mí me gusta muchísimo. Y tiene un sabor bien picante, diferente al chile, pero a ustedes les van a gustar. Entonces, vamos a ir mezclando, pero ahora suavemente con el tenedor, para no romper mucho el salmón. Ok. Lo ponemos esto aparte y vamos a seguir con el video. Mientras ustedes ven este segmento, quiero que ustedes piensen un poquito en qué tiene que ver con su propia vida o la vida de las personas mayores que usted conozca. ¡Hey, don Sebastián! ¿Qué hubo, Ricky? ¿Cómo está Hollywood? Stressful. Trabajar con las estrellas del cine es nada más un problema tras otro. Mijo, you need to cheer up. Todo se va a arreglar con la Becky. It's not my fault. Ella se enoja porque no llego a comer a tiempo. But I've told her, I can't always make it home for dinner. Remember when you were young, Ricardo? Well, see, Papa. We all ate at the table together. Even now, you still continue the tradition, don't you? Sí, comemos juntos con Samuel y su familia casi cada noche. I was like you, Ricardo. I never had time to eat dinner at home. Siempre estaba trabajando. But you were right. You have to provide for your family. ¿De qué me sirve ahora todo ese trabajo? ¿Se me murió mi Aurelia? It's been 8 years since he lost his wife, and all his children live far away. Así es que ahora, ceno solo, enfrente del TV. Or I don't eat at all, since I'm studying and reading. Ve, llama a la Becky. Call her? Pero qué si... Dale, muchacho. Dios mío. Gracias, compadre. Mire, se le olvidó su cell phone. Muchachos tarugos. I'm hungry. Vente, vamos a comer algo. Where is that bus? ¿Quién sabe? It was sure nice to eat out today. ¿Cómo me canso de las sopas que siempre me hace mi hija? I know, eating the same thing every day gets old. Pero sale bien caro venir aquí. Money for food, money for bus. ¿Qué buscas? Se me perdieron mis lentes. Thank goodness, Amanda and my granddaughter are coming to the store with me. ¿Sí? Ellas te pueden ayudar a leer las etiquetas, ¿eh? Sí. Now for my big meal of the day. ¿Nomás vas a comer esa cosa para el almuerzo? Simón, it'll fill me up, won't it? Bueno, pero un pan dulce no es lo suficiente saludable. You have to consider what is good for you. Por mi parte, me gusta comer bran flakes por la mañana. Yuck. Yo no puedo comer cereal. I get sick if I drink milk. So cereal is out. Well, called her at work, but she was too busy to talk. Sound familiar? Sí. Ahora ella es la que no tiene tiempo para mí. But she did say to call her later on, so la voy a hablar esta noche.
Suena bien, Ricky. You gotta think positive. It's gonna be a good day after all. Todos los días que tengas familia y amigos son gran días. You're right, compadre. Family and friends make life worth living. Pues ustedes vieron algo en este video que pueden aplicar a su propia vida. Tal vez si es persona mayor, puede buscar tiempo para salir con los amigos, para un restaurante o tal vez a un sitio donde sirven comidas para la gente mayor. Si usted es joven, tal vez buscar manera de involucrar a la gente mayor en sus días, a tratar de conocer el conocimiento y las experiencias que ellos tienen. Por ejemplo, uno puede invitar a una persona sola, mayor, a comer en casa una vez la semana o el mes, y eso puede ayudar mucho a darle ánimo y también mejorar su estatus nutricional. Ustedes vieron que una de las amigas de Grandma le dijo a ella, pues me canso siempre de comer las mismas cosas. Y por eso yo siempre digo, es bueno ser un poco aventurero con la comida, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos aquí, el aderezo de salmón. Y nos falta dos ingredientes más para echar. Aquí tenemos nueces tipo pacanes. Vienen del mismo estado aquí de Nuevo México. Tenemos la suerte realmente de tener estos árboles aquí cerquita porque saben tan rico y son una buena fuente también de proteína. Vamos a echar más o menos un cuarto de taza, un tercio de taza de pacanes. Y luego, aquí tenemos perejil picado. El perejil va a dar el color verde a este aderezo y además un poquito de sabor también. Muy rico. Puede echar la cantidad que quiera. Y entonces mezclamos, pero suave, para no romper mucho los pedacitos de salmón. Ustedes ven cómo sale, ¿eh? Bien espeso, pero recuérdense, si lo quieren más aguado, puede echar más jugo de limón. Así que también sabe bueno. Además, si se lo pone en el refrigerador, se pone más, se pone con una textura menos suave y se puede formar hasta en bolitas o en un rollo y luego enrollar el aderezo en el perejil y las pacanes. Pero a mí me da igual, así que yo lo he hecho todo junto aquí, más fácil. Y así cada persona puede saborear las dos cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo servimos ese aderezo? Pues aquí tenemos una galleta salada que se llama matza. Es una galleta que se come mucho la persona judías y no lleva nada de grasa, así que es muy buena. Se puede partir así en pedazos y poner un poquito o tal vez comerlo como un sándwich con un pedazo arriba del otro. También sabe bueno. Aquí tenemos un tipo de galleta, Triscuit, que a mí me gusta porque es alto en fibra. Y ellos tienen también una variedad bajo en grasa. Así que hay muchas maneras diferentes de servir el aderezo de salmón. Pues espero que ustedes hayan gustado el programa de hoy y que vayan pensando siempre en la importancia de nuestra gente mayor, en conocer su experiencia. Long live nuestras familias. The preceding was a production of New Mexico State University. The views and opinions in this program are those of the author and do not necessarily represent the views and opinions of the NMSU Board of Regents.